Hoy comencé una conversación interna, tratando de profundizar en la idea de un infierno. Así que abrí la puerta y comenzó el diálogo. Hola, hoy tengo varias preguntas. Creo que mucha gente quiere saber acerca de ese lugar llamado el infierno. Básicamente es un lugar de castigo donde Dios lleva a todos aquellos que no cumplan su mandato o lo hagan enojar u ofender y los hará sufrir por siempre ahí. La respuesta es más simple de lo que parece. Para comenzar a entender a Dios, tienes que comenzar a entender el amor. Si lo que has dicho antes tiene que ver con el amor, entonces sí es así. Bueno, definitivamente no tiene que ver con el amor. ¿Lo ves? Es una percepción muy fácil de ver por cualquier humano en toda la tierra. Dios es amor. Y no solo el amor que tú percibes o concibes, sino el amor más grande que puedas imaginar y aún más, tanto que si te llegara de golpe no podrías contenerlo. ¿Por qué querría hacer semejante cosa un padre o una madre a sus hijos más amados? Bueno, se nos ha enseñado eso por mucho tiempo, porque no te obedecemos. Tonterías, tú eres parte de mí, ¿lo recuerdas? Yo quiero para ti lo que tú quieres para ti, y lo que tú quieres para ti soy yo, solo que a veces estás distraído. Entonces, si no nos castigas, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? La vida continúa, amigo mío, por muchas formas que no lo imaginarías. ¿Podrías expresar algo más? Siento que falta algo, quiero escuchar. La vida es algo que no controlas. Vienes y se va, y es algo fugaz y pertenece a otro mundo, no al mundo de la carne. Para mí, en mi perspectiva, es un instante de nada. He vivido por siempre, así que no podría castigarte por la eternidad, ni a ti ni a nadie, solo por vivir ese instante. Es realmente insensato pensarlo. Un día, un padre mandó a su hijo a la casa del abuelo por leña, pero antes le advirtió que tenía que llegar antes de las 10, porque si no, le castigaría, ya que el niño se distrae con facilidad y casi siempre llegaba tarde. El niño, para no ser castigado, partió con decisión por la leña. Pasó el tiempo. Llegaron las 10 y el niño no llegó. Pasó la tarde y no llegaba. Comenzó a llover fuertemente y el niño no llegaba. Ya eran las 6 de la tarde. El niño, empapado y temeroso, tocó la puerta. Luego abrió su madre. Estaba angustiada y llorando. Al verlo, se puso feliz, lo abrazó y lo besó, lo tapó y le dio comida caliente, lo secó y lo tuvo a su lado. El padre había salido a buscarlo. Al regreso de él, ambos padres le preguntaron qué había sucedido y el niño respondió: "Lo siento, me perdí y no supe qué hacer. No sabía cómo regresar a casa". El padre sacó el cinturón para golpearlo fuertemente, pero la madre se interpuso abrazándolo. Jamás permitiría que esto sucediera. El padre es aquel Dios inconsciente que mencionas. Suena hasta ilógico, ya que el niño ni siquiera sabía llegar a la casa del abuelo.
En cambio, la madre solo ama a su hijo, conoce de su inconsciencia e insensatez. Sí, bueno, es un buen ejemplo, pero yo sé que muchos dirán que nosotros sí sabemos lo que hacemos, a diferencia del niño. ¿Qué me dices? Amigo mío, si tocara con mi dedo tan solo un segundo tu corazón y te transmitiera por una milésima mi amor, sabrías lo que haces, conocerías todo, serías todo y verías todo con la verdad. Bueno, ¿y por qué no lo haces? Se acaba el juego, el viaje. Llegarías a tu destino. Sería el final de la película. Y tú y yo dejaríamos de disfrutar de la magia de la vida, del camino. Una de las peores cosas que puedes hacer es temerle a la vida. Solo piénsalo un poco. ¿Por qué temerle a vivir? ¿Por qué estar con el miedo permanente? Dios no castiga. No hay infierno, que es tan solo un reflejo del miedo. En cambio, sí hay cielo, que es un reflejo del amor. Thank you.